La intención de esta Santa Misa es por Cecilia Hernández y Luis Alberto Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem, y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel, al poniente, y de Ai, al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.
En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Pensamientos y intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán a ustedes, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarla a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra a San Luis Gonzaga, un joven religioso jesuita del siglo XVI, hijo de una noble familia italiana. Su padre lo educaba para que sirviera en el mundo, como soldado, con las armas, y también para que sirviera en la corte, porque habían para él grandes posibilidades. Pero Luis oyó la voz de Dios y desde muy temprano mostró una gran inclinación hacia las cosas sagradas, hacia las cosas santas. Y su madre le ayudaba y le fortalecía en ello. Un día, entrando en una iglesia en Madrid, oyó la voz de Dios que le invitaba a seguirle en la compañía de Jesús. San Luis se caracterizó por la santa pureza, por su vida de penitencia y por su desprecio del mundo y su total entrega a Jesucristo. Murió a causa de una peste que asoló Roma a finales del siglo XVI. Como muchos religiosos y sacerdotes de esa época, ayudó a cuidar a los enfermos y las iglesias mismas de Roma se transformaron muchas de ellas en hospitales. Luis, además de haberse entregado a Dios, entregó su vida sirviendo a los enfermos. La corta e intensa vida de San Luis nos enseña el desprendimiento del mundo, el verdadero despojo del mundo. Y pidiendo y pudiendo él haber brillado en el mundo, prefirió ocultarse en él para brillar en el cielo. Por eso pidámosle a este joven santo que ilumine a todos los jóvenes de nuestras familias y de nuestras parroquias para que sigan a Jesucristo con total fidelidad y entrega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos que esta Santa Misa se ofrece por el eterno descanso, perdón, por Cecilia Hernández y Luis Alberto Hernández.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte. Perdón. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis participemos en esta Eucaristía, revestidos con traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de salvación. Por eso ahora, llenos de alegría, te alabamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Anunciamos su muerte, preciosa.
Oremos. Señor, alimentado con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz.